Buenos días con todos. 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 Con todo. Buenos días con todo. Es verdad, profe, se escucha como lejos. Es verdad, como si estuviera a metro y medio del micrófono. Mamá. Profe, ¿no será que tiene mal el internet? Profe, subió la cámara. Igual, pero igual se escucha muy bajo. Igual, pero hagamos una cosa, vamos a trabajar de esa forma y a ver. Ya vamos a trabajar, profe. Okay, listo chicos, vamos a trabajar.
El día de hoy vamos a ver lo que es plano cartesiano. Su libro me dice, vamos a compartir su libro con un ratito. Alguien que lo lea. Alguien que lea el coche. Alguien que lo lea. Venga, la mayoría de tomar las palabras. Alguien que lea lo que está en la definición de plano cartesiano, por ejemplo, alguien que lo lea, puede leer. Plano cartesiano. Para indicar la posición de un punto en el plano, se utiliza el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares que se cortan en un punto. Las rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, se llaman ejes. Y el punto de intersección es el origen del plano. Cada punto del plano se representa mediante una pareja de números que se denomina coordenadas del punto, las cuales muestran la posición de ese punto respecto del origen. Dos rectas, una horizontal y otra paralela. La recta horizontal es para paralela es para
recta paralela para el MI y la recta horizontal para el MI. El plano cartesiano también se lo conoce con el nombre de la cartesiano de coordenadas polares. Entonces quiere decir que a medida que usted vaya a ir pasando de nivel, usted va a ir trabajando con este plano cartesiano, no solamente con el plano cartesiano con el eje también se lo conoce como plano cartesiano de coordenadas polares y se lo representa de esta forma. Con la letra E, con la letra E, con la letra O y con la letra S. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Con respecto. No vamos a poder ver la pantalla, igualmente queda grabada la clase. Y apenas termine, yo le subo el video. Bien. No hay ningún problema, pero no sé qué. Bien. Vayan a abrir toda la cámara. Ok.
ese puntito en el punto de oriente. ¿Qué más debe de saber de un plano cartesiano para que usted lo sepa manejar? Profe, ¿qué dice ahí después de que dice de la? El plano cartesiano que hace referencia a los ejes y eso lo representa de la siguiente manera. Y tenemos el plano cartesiano con el cuarto cuadrado. El plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes. El primero profe, ¿qué símbolo es? Es un 3. 3.1. ¿Cuánto? 3.1. Es 3.1. Gracias. Tiene valor. El segundo cuadrante tiene valor. El segundo cuadrante tiene valor positivo.
Voy a subir un poquito. Dame la última parte, por favor. La 3.2. La 3.2, el segundo cuadrante tiene valor negativo y a la vez tiene valor positivo. Vamos un poquito, profe, por lo menos para activar. Vamos ahora un poquito. Profe, no se ve. Profe, no se ve. ¿Verdad, profe? La tiene en el 3.2. Dice, el tercer cuadrante, los valores son negativos. El cuarto cuadrante, tanto valores son positivos y negativos. Entonces, una representación. Dice primer cuadrante, los dos valores son positivos. Cuadrante, los valores son negativos.
negativos, ¿verdad? Pensé el cuadrante, los valores son negativos. Y tenemos cuarto cuadrante. Me dice que el valor es positivo negativo. Me dice que el primer cuadrante los valores son positivos y negativos en su representación. Primer cuadrante, los dos valores son positivos. Segundo cuadrante, el valor positivo negativo. Tercer cuadrante, los dos valores son negativos. Y por último, el cuarto cuadrante, positivo negativo. Okay. No sé si tenga alguna pregunta. Hasta ahí, chicos. Consulta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Y todavía no saqué. Ok, listo chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Ya nos quedamos hasta ahí y nos vemos en la próxima clase. Si no hay preguntas, ya nos quedamos hasta ahí, chicos. Tengan un excelente día, nos vemos. Una pregunta.